tú sabes que la sal es lo más barato. Cuando una cosa tú la estás ofertando y dices que eso no da ni para comprar sal, es porque eso no cuesta nada. Pregúntale, eso no corre a nada. Pregúntale a Ñongo que dice, ¿dónde está la parte del cuerpo? No, pregúntale bueno. Usted, yo me voy. Le invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programazo. El gusto. El gusto de las 12. Bueno, continuamos aquí en El Gusto de las 12, mi gente, y es momento, sí, claro, de hacer un temita, ¿verdad? Como para empezar la semana así con algo jocoso. ¿Cómo y no? Sí, claro. El otro día yo estaba escuchando a alguien hablar y en menos de un minuto me dijo varias cosas o frases que utilizamos los dominicanos que tienen que ver, que incluyen parte del cuerpo. ¿Cómo como así? Yo dije, pero Dios mío, ¿cómo es que nosotros nos expresamos y lo grande que yo entendía? Por ejemplo, no se recordaba una palabra y esto yo lo uso mucho. Y me decían, no, que yo tengo eso en la punta de la lengua, lo tengo en la punta de la lengua. Entonces, sí, nosotros utilizamos muchas partes del cuerpo para hacer frases. Sí. Ay, sí. Y todo el mundo entiende. Es verdad. Y cuando algo está a punto de pasar y uno dice, por un pelito. Exacto. Eso es cuando así. La tipa es fea, un cocote. O me hice un cocote con lo que iba a pasar. También con la amiguita de ella, ¿no? Muchacho, es un cocote. Exacto. ¿Qué pasó, Harold? Y te dieron en la mala palabra el oído. Sí. En la parte íntima. Ah, sí, es verdad, es verdad. Es verdad, esa se usa mucho. Exacto. O si no, por ejemplo, he escuchado esta frase, que hay un grupo de gente no muy agraciada y dicen, tú lo metes en una licuadora y no saca ni un codo. Ah, sí. Oye. Sí. Ni un codo. Ay, Dios, señores. Otra es, dije, a los hombres les gusta que lo traten con la punta del pie. Sobre, no lo o me con trataron. Punta, yo fui de fulano y el día que fui allá y me recibieron, me trataron con la punta del pie. Exacto. Diablo, eso es fuerte. Exacto, así es. Eso entonces, es así. Me gustaría si los gustosos tienen alguna frase también que sea de este tipo, que se utilizan partes del cuerpo para decir, son como dichos sí. De lo que nosotros usamos. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Exacto. También. Aquí dicen, a caballo dado no se le mira el diente. Y quien se lo mira es un indecente. Bueno, vamos a invitar a nuestra audiencia a comunicarse e interactuar con nosotros marcando el 829-947-9620. Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. Ahí tenemos la llamadita. Atendieron a tu llamado, Carrasco. Hello, buenas. Hello, ¿cómo están? Feliz lunes. Hola, Sara. Discúlpame que fuera el tema rápido, pero con la señora que estaba anteriormente escuchando hablar a Carrasquillo, me di cuenta de que yo no estaba equivocada. ¿Por qué? Cuando engañan a alguien, tú dices, diaña, eso le bien por el cocote. Es cierto. Exacto. Es cierto. Sí. Y si te agarran en algo indebido, ajá, te bien por el pelado. Claro. Sí, te dieron por el pelado. Así es. También hay otra cosa, metiendo el dedo en la llaga. Ah, sí. Ay, sí. Cuando le tocas un tema delicado a alguien, dice que le mete el dedo, cierto, en la llaga. Cierto. Ah, aquí no usan ese tanto, claro, creo. Sí. Aquí lo usan ese. No, yo lo he escuchado. Nunca, yo sí, no. Claro. Sí, a ver, hello, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. Hola. Hombre, la palabra muy famosa ahí. Eso lo funden todo y no sacan ni uno. Exactamente. Sí, es similar al que tú pusiste. Ah, ya. Y también otra, cuatro ojos ven más que dos. Cuatro ojos ven más que dos, es verdad. Hay una que es célebre. Cuidado. Dele en nariz para que se vaya. ¿Qué? No, que dele en nariz para que se vaya. Ay, Dios. No, yo te lo explico ahora. Uno se ríe, pero es verdad. Ay, qué Hasta ahí no podemos llegar. Hello, buenas. Buenas tardes. Hola, Mike. Yo tengo dos, dale, pero conllevan palabras que no están permitidas en la radio. Voy a omitir la palabra porque todos, como dominicanos, van a entender. A ese le dieron una galleta en el pi del oído. Ajá. Exactamente. Y hay otra que cuando una gente se porta bien o el tipo resuelve con todo, dice, ese tipo es un T-O-L-E y lo que sigue. Ya sí, le llegamos. Bye. No, pero se puede decir. Eso lo entendí. Sí. Bueno. Ok. ¿Tú sabes? Dos cabezas piensa más que una. Exacto. Claro. Dos cabezas piensa más que una. Y otra es más feo que la palabra sobaco. Sí, claro, es fuerte. Harold tiene una.
Adelante. Yo voy por la cabeza del puente. Ay, sí. Exacto. Y la gente entiende. Sí, sí, sí. La gente entiende. ¿Y quién fue que le hizo rolo a la cabeza del puente? Y en términos de bebida, hay una que dice que dejamos el litro por los hombros. Sí. Exacto. Y si dejaron un bigote. Un bigote sin chin. Y le dejaron cuatro dedos o tres dedos al litro. Es la. Exactamente. Y otra también con dedos. Se pueden contar con la mano de con los dedos de esta mano, las veces que yo he ido ahí, por ejemplo. Exactamente, cuando tú pones un ejemplo de. ¿Por qué uno usa que la parte del cuerpo para referirse a ciertas cosas? Sí, sí, sí. Mm. Hay una que dice, eso no da ni para comprar sal. Tú sabes que la sal es lo más barato. Cuando una cosa tú la estás ofertando y dice que eso no da ni para comprar sal, es porque eso no cuesta nada. Pregúntale, eso no corre a nada. Pregúntale a Ñongo que dice, ¿dónde está la parte del cuerpo? No, pregúntale a usted, yo me voy. Usted me pregunta, en esa parte, en esa que tiró, ¿dónde está la parte del cuerpo? Esa, es que tú ahí, ahí. Mira. Aquí. Y otra, cuando hay una persona con mucho diente, que tú dices, contale, ¿cuántos dientes que tiene? ¿Tiene más dientes que una cabeza de ajo? No. Oye. O tiene más dientes que un cerrucho. Vamos a ver qué se hace. Oye. Buenas tardes. Diga. Cuando tú quieres comparar a una persona con otra, tú dices, esa no le da ni por los tobillos a fulana. Es verdad, exactamente. Ni por Sora, los tobillos. Que Sora la tiene. En Venezuela dice que tiene más dientes que una pelea de perro. Anda, pal diantre. Hello, buenas. Hello. Cuando tú ibas, yo venía. Esa es muy frase, es una frase célebre. Sí, pero esa no tiene parte. La parte del cuerpo. Ay, cuidado. Hello. Hola. Adelante. Hello. Sí, buenas. Una que usan las mujeres entre ellas, coro interno. Cuando, y fulano, no, fulano tiene un brazo de niño. O sea, ay. Un brazo de niño. Además. Ay, señores, pero está bien, se manejó. Hay mujeres que le dicen a los hombres, ese es más bruto que la pata de un burro. Exacto. Es una ofensa muy grande. Hello, buenas. Saludos, buenas, un abrazo. Ay, señores. Ay, volando un poquito el tema, con la noticia del hipopótamo. Ajá. Que dio Carra. Ay, Carra, yo llamo a una tía mía, se llama María. Ajá. Ella pesa 380 y le dije, mire María, ya los hipopótamos dicen que vuela, ya usted sabe, no baje las escaleras, tire. Ay, ella se tiró. Ay, señor. Ay, mira, la está. Ay, ahora voy yo para el Morgan a ver cuántos pedazos hay de eso. Hablamos ahorita. Señores, no relajen. La escalera sufrió mucho. Hello, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. Hola. Buenas tardes. Unice González desde Boston. Hola, Unice. Cuenta. Cuando uno se da un tropezón, ¿sabes? Me di que me llevé la yema del dedo. La yema del dedo. Sí, ¿verdad? Ah, a propósito ya. De eso, no, también, pero cuando una mujer es muy bruta, dice... O sea, es un ñame de bruto. Ajá. Y el cuerpo. Y la parte del cuerpo. Y me dejaron. Mira, también tú molestas más que una uña encarnada. Sí, claro. Sí, sí. Sí, es verdad. Vamos a ver qué dice la gente. Espérate. Hello, buenas. O sea, hay una parecida a lo que Catherine Ay, va. Se cayó. Qué lamentable. Levanta la mano para decir si coge señal. Cuando uno tiene mala señal. Vamos a ver esta. Hello, buenas. Sí, buenas tardes. Hola, buenas. Para opinar en el programa. Por supuesto. Claro. Adelante. Saludos, Harold, mi hermano. De aquí del Bronx estoy hablando. Adelante. Saludos, hermano mío, querido. Jesús es el que te habla. Tú sabes quién es. Uh-huh. Mira, Jesús, hay una que dice que es de que ese levanta el colchón con... ¡Ey! Yo sí me reí con ese video. Ya lo sé. Yo creo que es uno de los videos que yo vuelvo y veo. No, ese video no tiene madre, Litor. Y me saca una carcajada. Señores. Yo tengo una también. Ese tipo oye más que un loco. Ahí sí. ¿Y dónde está la parte del cuerpo? ¿Dónde está la parte del cuerpo?
el oído. Ah, es verdad. Ah, es verdad. Más que un loco. No lo van a tullir. Y ay, también cuando te dicen de que no, no le digan a ese que es un lengua larga. Oye, no, con gente que habla mucho. Al mentiroso se le dice lengua larga. Ah, también, sí. Lengua larga. Lengua larga. Y uno entiende. Hablador. Ah, hay otro también. Ten cuidado, ese calza 9. Ajá. ¿Qué significa eso? ¿Y dónde está la parte del cuerpo? Los pies, mi amor. Hay que buscársela. Hay que bucear. Ñonguito, ¿cuánto te calza? Yo calzo 8. No corro a nada. Yo no corro. Claro que sí. No corro. Calza 8. Ay, Dios mío. Señores, eso es lo bueno de aquí. Mira, ahorita salta con que si ven una persona de tez oscura, dice, está más negro que cuando yo me pintaba la barba. La barba. Ajá. La barba. La barba. Hola, buenas. Hola. 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 Cuente. Para Katherine. Te extraño más que un dolor de muela. Ajá, exacto. ¿Cómo es? Te extraño más que un dolor de muela. Nadie extraña un dolor de muela. Hello, buenas. ¿Halo? ¿Sí? Sí, buenas. Hay uno que dice, cuando tú te das un golpe en el codo, te den el codo, si no ve, va a recibir una carta. Cuando tú te das un golpe en el codo, te va a recibir una carta. Ah, sí, dicen eso. No sabía. Ajá, o si te da un golpe, viste a Dios comiendo arroz. Ajá, exacto. Esa sí. No, ya está bien, vamos a dejarlo ahí. Bueno, el arroz una parte del codo. No, en la boca. Hay otra que vamos a decírsela a Aniel cuando lo vayamos a enterrar. Ajá, dime. Que hay que buscar dos cajas, una para ella y una para la lengua. Ese es clásico. Y no está la parte del cuerpo, la lengua en la caja, Claudio. Cuando un hombre se molesta mucho, hay una parte que se le hincha. Cuidado. Ya yo sé por dónde fue. Fulano me tiene hinchado. Ah, sí, claro. Los testículos hinchados. Se puede decir. Se puede decir, se puede decir. Y cuando una mujer le pica un seno, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Es verdad, es verdad. Y cuando te pica la palma de la mano, es que vas a recibir dinero. Depende de la mano, si es la derecha que va a recibir. Exacto. Si es la izquierda que va a gastar. Es verdad. Yo estoy de lado, me están picando la dos. Ay, ay, ay. Lo único que hago. Exacto, cuando tú tienes ácido úrico, ¿de dónde? ¿Cuál es la parte del cuerpo entonces? Ay, ya vamos a tomar esta última. Hello, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, me escuchan mejor ahora. Ahora sí, Fellito. Hermano Felli. Tengo las manos arriba, como me dijo Catherine. Miren, hay una que parecida a la que Catherine mencionó, que dice, uno dice, yo meto la mano en candela por Ñonguito. Ah, sí. Y hay otra, sí. Cuando la gente como carrequillo, uno dice, eso no tiene dos dedos de frente. Exacto, dos dedos de frente. Muy bien, Felli. Estamos más metidos con Colalé. Ay, sí, eso es un okay. ¿Y dónde la parte del cuerpo? Te puedo decir dónde está. El gusto de las 12.